Mire, mire qué curioso, estos restaurantes famosos, Waffle House, tienen un papel clave en los desastres naturales, como el huracán Helene, que está azotando la Florida, por el índice de Waffle House, que está usado por la agencia federal FEMA. Si el restaurante está abierto o cerrado tras un evento extremo, indica la gravedad del daño en la zona. El llamado índice de Waffle House o Waffle House tiene tres niveles, verde, amarillo y rojo, que miden desde operaciones normales, o sea, están sirviendo el menú completo, tienen electricidad con daños mínimos o nulos. El nivel amarillo, que indica el menú limitado debido a la escasez de alimentos o que funciona con un generador o capacidad limitada de electricidad. Y el nivel rojo, que indica que está cerrado debido a daños severos o destrucción. Qué interesante. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Fuerza de Tarea 1 de Texas A&M en la Florida antes de la llegada del huracán Helene. Un equipo de búsqueda y rescate de 80 personas y 6 perros especializados fueron enviados para ayudar a pedido de FEMA. Abbott agradeció a los socorristas, pidió oraciones por los floridanos. Para hablarnos de estos temas y cómo se preparan precisamente tanta ayuda, le damos la bienvenida a la analista política y abogada Raquel Regalado, con vasta experiencia también en estos temas. No sé cuántos huracanes tienes en tu haber en el servicio público, Raquel. Ya, varios, varios. Bueno, qué bueno que mencionaste lo de Waffle House, ¿no? Porque es una de las primeras cosas que FEMA considera cuando entra en diferentes lugares. Para las personas que están viendo el huracán, tenemos 61 condados de los 67 en el estado de la Florida que están en un estado de emergencia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver que en el norte de la Florida son condados mucho más pequeños, pero hay muchas preocupaciones cuando un huracán impacta a Tallahassee. La razón es que el centro de todo lo que es la recuperación después de un huracán está en Tallahassee. Y se ha hablado en varias ocasiones que se debe hacer un segundo centro de emergencia porque todos los reclamos de FEMA tienen que ir por esa oficina en Tallahassee, cuya oficina la cerraron ayer cuando determinaron que este huracán venía directamente para Tallahassee. Entonces, ya en Tallahassee están teniendo problemas con FEMA por Debbie. ¿Te acuerdas que este es el segundo huracán que impacta a la área de Leon County? Pero esta vez vamos a ver un impacto, parece, mucho más fuerte en un área que todavía no se ha recuperado de un huracán. Ya en lo que es la área de Tallahassee tiene dos shelters y estamos hablando de que el estado de la Florida ya ha abierto más de 60 albergues para las personas que tienen que evacuarse, en parte porque nosotros no estamos acostumbrados a eso porque tenemos un código de construcción diferente en el sur de la Florida, pero en el norte de la Florida todavía hacen las casas con madera en el segundo piso y todavía tienen casas móvil. Entonces las personas que viven en ese tipo de construcción tienen que salir de esa construcción, ir a los albergues. En Tallahassee solamente ya tenemos más de 2.500 personas en albergues esperando este huracán y hay unos 52 albergues que tienen más de 3.000 personas los alrededores de Tallahassee esperando a ver lo que va a pasar. Entonces lo de Waffle House es importante porque FEMA es lo primero. Si el Waffle House está cerrado, es el primer lugar donde ellos van. Ellos se miden por los Waffle Houses y hay tantos en lo que es el centro y en el norte de la Florida. Y siempre le ha funcionado. Siempre han dicho que el índice de Waffle House no miente. No miente. Muy interesante. No quiero ser para nada irrespetuoso ni sarcástico con los legisladores, pero te apuesto que si el impacto realmente es como se espera, es por allí, por el área de Apalachicola, de San John, entrando a Tallahassee, que está muy cerquitita, vamos a tener obligatoriamente una sesión especial para hablar de los seguros, porque seguro esto va a ser muy complicado. No quiero ser sarcástico, pero es una apuesta que yo creo que se va a cumplir. Sí, no, completamente de acuerdo. Y van a tener que hablar de un segundo lugar, sí, para poner la respuesta de FEMA. Total. Porque ya esta es la segunda vez que pasa. Y Dalia les pasó por el mismo terreno, Raquel. Sí, así es, así es. Y también mencionaste lo de Abbott, ya tenemos 7 grupos en el estado de la Florida preparados para hacer rescate. Ya se sumó Texas con Abbott, pero están esperando 3 otros estados porque normalmente llegan a 13 o 14. Esperamos que no se necesite toda esa asistencia, claro, pero tienen
físicamente estar en el estado de la Florida para responder. Miami y Miami-Dade tienen una experiencia tristemente vasta en este tipo de recuperación, por eso son los primeros equipos que se ponen para trabajar en las tareas de recuperación, de búsqueda y rescate. Raquel, esperemos no tener que contar una peor historia en el día de mañana. Gracias por estar con nosotros.